ese caracol sin duda está actuando raro. ¿Tendrá de nuevo la dentición? ¡Oye, espera un momento! ¡Gary, has estado masticando mi tazón! ¿No? Estoy empezando a detectar un patrón aquí. ¡Gary, estás tratando de decirme algo! ¡Podría ser que necesitas un nuevo juguete masticable! ¡Eso pensé! Pues... ¿qué tal este? ¿Está bien? ¿Qué tal este? ¿Y bien? Sí, no lo creo. ¡Oigan! ¡Vean esto! ¡Punto mascota 3000! ¡Un juguete de mascota que juega con tu mascota! ¿Qué opinas, Gary? ¡Es tan futurístico! ¡Punto rojo! ¡Oye, vuelve acá! ¡Eso es brillante! ¿Qué no inventarán ahora? ¡Esta cosa me encanta! ¡Encendámosla! Oh, ¿a dónde se fue? Patricio. ¿Ah? ¡Oh, ahí está! ¿Hueles algo quemándose? Ten, podrías necesitarlo. No estoy seguro que este juguete sea seguro para Gary. ¿Dónde está Gary, por cierto, Gary? ¡Oye! ¿De dónde viniste? Me pregunto si a Gary le gustaría esta pelota. ¡No estoy jugando! ¡Más vale que aparezcas en este instante! ¡Bien! ¡Ven acá! ¡Yo tomaré eso! ¡Gary! ¿Cómo pudiste? Vas a tener que hacer una elección. O soy yo la... pelota. Bien. Espero que los dos estén felices. ¡Juntos! ¡Sin mí! ¡Adiós! Salchichas en su choza. Buen día, proveedor de carne alargada y embutida. ¿Desearía trabajar aquí? Bueno, te ves muy entusiasmado. Muy bien, chico. Veamos qué traes. Bien, esta es la cocina. Esta parrilla no se ve muy bien. Oh, pero no usamos parrilla. Aquí cocinamos todo en el calentador. Buena suerte, chico. Panecillos. Hay algo extraño en esta comida, pero aún no comprendo qué es. ¡Ajá!
¿Dónde están las salchichas? ¿Su salchicha, señor? Por los calzones de dormir de David Jones, ¿qué es esto? ¡Son salchiburgers! ¿Acaso eres algún chiflado? ¡Arruinaste mis salchichas! ¡Estás despedido! ¡Pero don Cangrejo! ¿Por qué? ¿Don quién? ¡Perdón, don Salchicha! ¡Solo vete! Bueno, eso fue un traspié. ¡Hola, pizza hueca! Disculpe, señor de la pizza. Necesitan un cocinero. Vaya que lo necesito. ¿Sabes hacer pizzas? Tal vez. ¡Oh, eso es asombroso! ¡Felicidades! ¡Estás contratado! ¡Genial! Bueno, no es como el crustáceo, pero tal vez pueda adaptarme. Oye, amiguito, ¿ya está lista la pizza? ¡Casi lista! Pero cambié un poco la receta. No hay problema. Nadie se muere por unos pocos ingredientes extra. ¿Qué has hecho? ¡Has convertido una pizza inocente en una pizza burger! ¡Es una abominación! ¡Sí, de deliciosidad! ¡Estás despedido! Pero... ¿quién hará las cangreburgers? ¿Cangreburgers? ¿Dónde crees que estás? ¿En el crustáceo cascarudo? Como si quisiera ese tonto empleo. Ojalá se le caiga todo el pepperoni. Hola, señor Taco. ¿Me da un empleo, please? De acuerdo. Veamos qué puedes hacer con un burrito. Cocina, entrada. Salida. ¿Qué le parece? Interesante. Parece una hamburguesa de burrito. ¿Alguien quisiera probar esto? Yo lo probaré. Estás despedido. ¡Pero le he dado los mejores años de mi vida, don Cangrejo! ¡Largo de aquí! Fideos mojados. ¡Estás despedido! ¡Y llévate tu fideo burger contigo! ¡Pues claro que me llevo mi creación! ¡La quiero para llevar! ¡Helado! ¡Lo logré! ¡Qué hermoso! ¡Que tenga un buen día helado, señor! ¡Sí! ¡Es un buen día para helado! ¿Y qué le apetece? Quiero su mejor helado para mi mejor amigo, Bob Esponja. ¡Excelente elección, señor! ¡Sale un paraíso especial! A Bob Esponja no le importará si solo pruebo un pedazo. ¡No! ¡Este cupón está vencido! ¡Expiró hace 2 años! Lo siento, no podemos validarlo. ¿No hay helado para Bob Esponja? ¡Exijo que me validen mi cupón! ¡Berrinche en el pasillo central! ¡Vamos! ¡Mi cupón! ¡Acepten mi cupón! ¡Acepten mi cupón! ¡Acepten mi cupón! Pobre y triste criatura. Sí, estoy triste. Desgraciado, inútil, mezquino. Oiga, ¿no crees que está siendo un poco duro? No realmente. ¡Míralo! Olvídelo. Continúe y aumenten un poco. Escucha, amigo. Hay una persona que puede validar este cupón. La persona que posee esta heladería es el mismísimo rey del helado. ¿El rey del helado? ¡Oh, sí! Él vive allá arriba en esa mansión. ¡Percebes! ¿Necesitas un empujón? Sí. ¡Me lo daría, por favor! ¡Hola!
el exterminador? No, no soy el extrañador. Vine a canjear mi cupón por un helado gratis. Es para mi mejor amigo, pero está vencido. Todos están vencidos porque no sé en qué año estamos. Yo no sé ni de año ni de nada. ¿Eres listo o tonto? ¿Manzanas? ¡Genial! Veamos tu cabeza. Oh, no puedo sentir tu cerebro. ¡Hoy lo tengo aquí abajo! ¡El mío también! ¡Dame 5! ¿Saludo secreto? ¡Perfecto! Tú tampoco te sabes el saludo secreto. Oye, no sé tu nombre. ¡Tienes razón! Esto aún puede ser cambiado, de acuerdo con la letra pequeña. No traje mis ojos para leer. ¡Puedes probar mis lentes! ¡Oh! ¡Oh! Dice Garbaldi Goop. Pero dicho al revés es... ¡Pup Chitlabrag! ¡El reto del rey! Tu estilo de azúcar y mantequilla es suave. Tu grasa no es rival para mis brownies. Cuando bata tu crema, querrás que tu cono sea una taza. Me dijeron que tenías valor, pero tu servicio es blando. Veo que estudiaste el antiguo arte del fracaso. ¡Canjea mi cupón! Piensa rápido. ¡Rociado arcoíris! Has jugado con destreza y valor. Canjearé tu cupón. ¡Un cono de helado gratis! Centro comercial de fondo de bikini. Salchichas con cuerda. ¡Hola, perrita! ¡Hola, amiga! ¡Vamos a salir! No puedo. Tengo que trabajar corrido en salchichas con cuerda hoy. Brad está enfermo, así que estoy a cargo de unir todas las salchichas. Totalmente patético. Entonces supongo que te veré después. ¿Me puede dar el que, tiene cuerda extra? Coral quemado. ¿Qué? ¡Hey, amiga! ¿Quieres venir para que nos burlemos de los chicos o algo así? Lo siento, amiga. No puedo. Trabajar en el coral quemado todo el día es horrendo. ¡Oh! ¡Tan horrendo! ¡Nos vemos luego! Nos vemos luego, Perlita. ¿Cuánto cuesta este collar? Es una pulsera. Increíble. Colgantes y brazaletes. ¡Habla, Nixie! ¡Nixie! ¡Mi mejor amiga en todo el mundo! ¡Deberías venir! ¡Podemos ver televisión y comer queso! Me encantaría, Perlita, pero tengo que trabajar en colgantes y brazaletes. Los colgantes están a mitad de precio con la compra de un brazalete. El colgante debe ser de igual o menor precio. Algunas condiciones aplican. ¡Oh! Tú no trabajas en el centro comercial, ¿cierto, Derek? No. Pero todas mis novias, sí. ¡Papá! ¡Adivina qué! No tengo idea, Perlita. ¡Papá, hoy conseguiré un trabajo! ¡Esas son excelentes noticias, querida Perlita! Ahora, en vez de gastar mi querido dinero en tu ropa y en tus cosas de la escuela, puedes gastar el tuyo propio. Seré una mujer trabajadora e independiente, abriendo mi propio camino y parada en mis dos propias aletas. Así se habla. Oh, ¿me puedes prestar $10? Te extrañaré en casa. Oh, papi, me verás después del trabajo. Le hablaba al dinero. ¡Hola, Marina! Estoy aquí para pedir un trabajo. Deberías conocer al gerente, supongo. Está en su oficina. Señor Pepalino, aquí hay alguien buscando trabajo. Oficina.
esté allí. ¡No estamos contratando! Bienvenido al Coral Quemado. Por favor, váyase. Oh, Perlita, ¿qué estás haciendo aquí? Me gustaría pedir un trabajo, por favor. Sí, lo siento. Llegaste un poco tarde. Estábamos contratando, pero en realidad acabamos de conseguir a alguien hoy. ¡Oh! ¡Oh, Nixie! Necesito trabajar en colgantes y brazaletes. Es mi última oportunidad. ¡Me tienes que ayudar! ¡Oh, por favor, por favor! Ven, déjame presentarte al gerente. ¡Esta es! No, no contrato. Usted no entiende. Tengo que trabajar aquí. Lo siento, señorita. La única cosa que no colgamos aquí es la esperanza. Oh, brazaletes. Esto es lo peor. Si no consigo un trabajo en el centro comercial, voy a tener que pasar tiempo con mi papá. ¿Me estás buscando un trabajo, querida? ¡Sí! Necesito uno tan pronto como sea posible. Es una situación de vida o muerte, de hecho. ¡Oh, cielos! Estás en peligro. ¡En peligro de nunca ver a mis amigos porque no tengo un trabajo! Ven conmigo. ¿Qué es ese olor? Oh, debe ser uno de esos tantos perfumes que vendemos aquí en el delantal de la abuela. Años de otoño, venta de perfume. ¡Felicitaciones! ¡Estás contratada! ¡Oh! ¡Este es el mejor día de mi vida! Oh. ¡Ya viene! ¡Ya está llegando! ¡Ya viene! ¡Ya casi llegamos! ¡Aquí está! ¡Lo último en fondo de bikini! ¡Bienvenidos a su nueva juguetería! Próximamente, el barril de juguetes. Bueno, aquí estamos. ¿Pero dónde está la juguetería? Bueno, supongo que aún no ha abierto. ¿No? ¿Ha abierto? ¡No! ¿Por qué están llorando? Queríamos ir a la juguetería, pero aún no está abierta. Bueno, está abierta ahora. Mira. ¿Ves? ¿Ya te sientes mejor? Uh-huh. Entonces deja de llorar y entra. Ya entendí. Patricio, levántate. No, gracias. Yo estoy bien aquí. ¡Mira! ¡Oh! ¡Patricio, mira eso! ¡Oh, cielos! ¿Puedo ayudarlos? Eso depende. Dígame, ¿le gusta cantar? Oh, no. Varias horas repletas de canciones más tarde. ¡Juguetes! ¡Gloriosos juguetes! ¡Los juguetes! ¡Sí! Atención, compradores. La tienda está cerrando. Por favor, salgan inmediatamente. ¿Qué? ¡No quiero irme! ¡Pero papá, yo lo quería! Ay, la tienda está cerrando. Tenemos que irnos. ¿Qué parte de jamás no comprendiste? Patricio, pero tenemos que irnos. Yo no me moveré. Pero vendrán a sacarnos. No, si nos escondemos. ¿Escondernos? Eso no está mal, amigo. Oh, sí, eso está mal. Muy mal, en realidad. Pero tú quisiste siempre tener una juguetería para ti solito, ¿cierto? No, pero ahora sí. ¿Qué haremos primero? Tenemos que encontrar un escondite donde nunca nos encuentren. Y creo que conozco ese lugar. Abierta. Cerrada.
Gracias, amigo. Bueno, lo hicimos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Nada puede arruinarlo! ¡Patricio, eres tú! ¿Qué? ¡Dije, eres tú! ¡No te escucho! Está muy oscuro aquí. Pero no te preocupes, usaré mi visión nocturna. ¿Tú tienes visión nocturna? Sí. ¿Cuánto tiempo la has tenido? ¿Recuerdas esa linterna que una vez me metí en el oído? ¡Sí! Bueno, supongo que ahora me llegó al cerebro. ¡Upper 7! ¡Se agotaron las baterías! ¡Oh! ¡Está oscuro! ¡Y me da miedo! ¡Cálmate! Solo tenemos que encontrar el interruptor, pero antes tienes que bajarme. De acuerdo, Bob Esponja. Tienes toda la razón. Debo bajarte y encontraremos ese interruptor y todo será de nuevo muy hermoso. Sí. Mira a tu alrededor, Bob Esponja. Estamos rodeados de juguetes. ¿De juguetes? Juguetes que quieren atraparnos. ¡Ay! Bien, Patricio, aquí está el Palacio de los Chascos, la mayor tienda de novedades de fondo de bikini. Todos los grandes bromistas compran aquí. Aquí fue donde compré mi lata de bocadillos de alga falsas. ¡Oh, cielos! ¡Bocadillos de algas, dame! Patricio, es un engañabobos, ¿recuerdas? Buen intento, Bob Esponja, pero esta vez no funcionará. Voy a comer algunos de tus deliciosos bocadillos de algas. ¿Dónde están los bocadillos? Cada vez que lo dices es más gracioso. Patricio, vamos, entremos. ¿Y los bocadillos? Nada se compara al olor de artículos de plástico baratos, juguetes para hacer bromas y trucos hasta donde alcanza la vista. ¿No es tan como te dije que sería, Patricio? ¿No es lo máximo? ¡Mira, bocadillos de algas! ¡Oh, rayos! ¡Otra vez! Me alegra verte, Bob Esponja. ¿Cómo está mi cliente número uno? ¡Genial, Frank! Él es mi amigo Patricio. Él también quiere ser un bromista. Es un placer conocerte, Patricio. ¡No! Esa es tu primera lección, hijo. El abuelo de todas las bromas. La mano eléctrica. No lo entiendo. No tienes que entenderlo. La broma es para disfrute del bromista. Verás, Patricio, Frank es el maestro. Él me ha enseñado todo lo que sé de bromas. Bien, Frank, veamos lo que tienes. Esto llegó apenas esta mañana. Goma de mascar. Goma de mascar explosiva. Solo 9.95. No lo entiendo. ¿Qué podemos comprar por un dólar? Un dólar solo alcanza para este dólar falso. Le harás creer a tus amigos que tienes un dólar de verdad. ¿Qué más tienes? ¿Un cojín ruidoso? No. ¿Vómito falso? No. ¿Vómito real? Bueno, ¿no tienes nada bueno? Bien, hay una cosa que tengo reservada para un auténtico bromista de primera. Aerosol invisible. ¡Cielos! ¡Aerosol invisible! Pero yo puedo verlo. ¡Por Dios! ¡Piensa en las bromas que podemos hacer con él! ¡Aquí tiene! ¡Buena elección! ¡Pero tengan cuidado, chicos! ¡Puede manchar la ropa! ¡Gracias, Frank! Aquí está, Patricio. Lo último en bromas. ¡Aerosol invisible! ¿Qué vamos a hacer con él? ¡Ya sé! Lo rociaremos sobre un banco del parque y luego nos sentamos sobre él. Cuando las personas pasen, estaremos flotando en el aire. ¡Están flotando en el aire! ¿Cómo lo hace? ¡Es lo último en bromas! Buena idea, Bob Esponja. Bien, comencemos. De acuerdo, estoy listo. Patricio, ¿por qué te quitaste los pantalones? Eso mancha la ropa, ¿verdad? Eso es cierto. Patricio, es muy cierto. Bien pensado. Ten, espera un segundo. De acuerdo, Patricio, dame la lata. Creo que ya que rociarlo en el banco fue idea mía, yo soy el que debe hacerlo. Patricio, lo de rociado en el banco fue idea mía. Sí, pero yo dije que era una buena idea. ¡Dame esa cosa! ¡Oye! ¡El aerosol invisible funciona! Y si miran a la derecha, verán dos sujetos desnudos peleándose por un frasco de pintura. ¡Ah!
cielos, Patricio, ayúdame a encontrar nuestra ropa. Espera un poco, Bob Esponja. Yo te daré una mano. ¡Oh, derecha! ¿Dónde estás? Nadie se mete con derecha. Veamos qué te parece esto. ¿Te sientes un poco vacío, ah? Sí. Ya veo lo que dices. Pasa por el arco del triunfo. Varias bromas malas después. ¿Ah? ¡Qué extraño! Creí haber oído voces. ¿Ah? Sé que dejé ese vaso de jugo de maní en la mesa. ¿No me había deshecho de esa vieja lámpara ayer? ¿Y desde cuándo tengo tantos retratos de Patricio? ¡Somos fantasmas! ¡Sabía que eran ustedes! Muy bien, basta de bromas. ¡Quítense las sábanas! ¡Sí, son fantasmas! Realmente la asustamos. ¿Quién será nuestra próxima víctima? Una pregunta mejor sería, ¿quién no la será? Escucha, niño, creo que estarías más cómodo en ese lugar. ¿La choza de los pequeñines? ¿Estás diciendo que debo ir a la choza de los pequeñines? No, en realidad estaba señalando el otro lugar. ¿La choza de los super pequeñines? Sí. A menos que seas tan rudo que quieras luchar conmigo. La choza de los pequeñines. ¿Cómo vas con tu colección? No quiero presumir, pero va bien. Con la inclusión del artículo 347, he culminado mi cuarto juego completo. ¡No! ¡Qué tontos! Así es. ¿Quieren otra gaseosa dietética? ¡Pequeñín! ¿Qué? ¡Yo no soy un pequeñín! Lo siento, señor, pero mis sensores indican que sí es bastante pequeñín. Sí. ¡Pero eso es imposible! ¿No puedes negar lo que eres? Exijo entrar inmediatamente a su club porque yo soy un hombre muy rudo. ¡Hola, Rush! ¿Cómo te va? ¿Me decías? Tú puedes pasar. Gracias, Resh. ¿Así que te llamas Resh? ¿Quieres irte de aquí? Recuerda mis palabras, Resh. Voy a entrar a la escupidera de Salty. ¡Lo haré! ¿No pudiste entrar? Lo que necesitas es un peinado rudo. Nadie puede entrar a ese lugar sin un peinado rudo. No estoy de acuerdo. El otro día vi entrar a un calvo. Yo también lo vi y no era calvo. Tenía la cabeza afeitada. Afeitada, es decir, caso cerrado. Oye, ¿a dónde fue? Mi sensor de lectura mental indica que fue a la tienda de pelucas. ¡Ja, ja! ¡Jaque mate!